sorprendió y salió muy buena jornada, con mucha participación. Eso es lo más importante, que cuando te preguntan, a ver, ¿por qué a los jóvenes nosotros estamos aportando para la promoción de la carne? La promoción de la carne es este consumo interno, y ya lo sabemos nosotros, hoy más del 60% del grupo que toma decisiones en el país, lo hemos visto en las últimas elecciones y todo, es la participación de este grupo de jóvenes, como también la participación que hemos tenido el año pasado en el Cosquín Rock, donde también nos venían y enfrentaban. Pero escúcheme, sí, no, pero lo que pasa es que las bandas que tocan consumen la carne, están contentas, y bueno, para uno que tiene un poco más de edad, como en el caso mío, quizás no conozca tanto, claro, pero cuando me explican y vemos, el tema es promocionar este producto que es, como te diría, el mejor producto que tenemos para salir al mundo. Bueno, la verdad que obviamente siendo cordobés no puedo sentirme de otra manera que orgulloso. Primero, agradecerle al decano, al amigo Jorge Duto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a la Universidad Nacional de Córdoba y especialmente al Centro de Asuntos Estudiantiles, junto con todo el equipo del instituto, creo que logramos hacer un producto que sirve desde el punto de vista de los contenidos, con charlas muy dinámicas, diversas, transversales y por supuesto generando un ambiente de distensión también, de bienvenida a la primavera. Hay que empezar a promover los beneficios que tiene la actividad ganadera por un lado y el consumo de carne por otro, porque los dos tienen muy buenos beneficios para Argentina. La producción ganadera creo que es la única que está en todo el territorio del país, desde Ushuaia a La Quiaca. Entonces nos identifica y por eso creo que es necesario fortalecer lo que sabemos sobre ganados y carne. Un trabajo colaborativo, porque con el IPCBA, más allá de esto, venimos trabajando permanentemente juntos, de todas las carreras que tenemos, muchas vinculadas a esto, ¿no? Sí. Ciencia agropecuaria, agronomía, zootecnia, agroalimentos. Entonces, como que también nos cierra todo eso. Pero lo interesante es que, si bien vienen prestigiosos disertantes, pero por ahí no son estrictamente de la academia. Exacto. Entonces, es gente que está vinculada, que está en el sector, que está de alguna u otra manera vinculada al tema de la carne, chef, influencer, frigoríficos. Entonces, eso es lo bueno, también integrar un poco toda la cadena, conocer qué puedo hacer en la producción para mejorar la comercialización, exportación, todo lo que se viene ahora con el tema de sustentabilidad, el cambio climático y demás. Y también, bueno, que los jóvenes, es una realidad que no la podemos ocultar, también están cambiando las conductas de consumo, ¿no? Entonces, también trabajar sobre eso me parece que es importante. Asombró la cantidad de gente. Este público que bien menciona vos, obviamente que no está hecho al azar, está hecho justamente para que esta gente joven tenga la habitualidad de consumir carne, algo que se está perdiendo con el paso del tiempo por diferentes factores, el principal el económico, eso no creo que ningún tipo de dudas. Pero bueno, las tendencias actuales que han perdido el tema de consumo de proteínas de origen animal, bueno, creo que acertadamente hacen tipo de evento para fomentar lo que el argentino tenía muy arraigado, que es el consumo de carne, de proteína de origen animal. Se ha ido perdiendo lamentablemente muy grande, y eso trae una repercusión directa a las economías regionales. Bueno, entonces esto es una forma de reactivarlas.